Buenos días a todos, qué rico que están una vez más ustedes por aquí con nosotros. Mi nombre es Andrea Barrera, yo soy consultora de marketing aquí en Pragma. Hoy tenemos un webinar muy interesante que se llama Inteligencia Artificial y su papel en la Cuarta Revolución Industrial. Así que es un tema muy interesante que es tendencia, ya que hace poco pues Medellín fue la sede de esta apertura de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial. ¿Quién va a estar con nosotros? Él es Juan Pablo Valois, él es ingeniero de sistemas y computación, trabaja hace 8 años en Pragma apoyando diversos procesos de inteligencia artificial y es un apasionado por los temas de innovación. Así que no siendo más, ya está por aquí con nosotros Juan Pablo. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Valois, como ya Andrea introdujo. Me alegra mucho estar con ustedes. Muchas gracias a todos los asistentes. Y pues bueno, vamos a hablar de este tema tan interesante el día de hoy. Espero resolver todas las dudas que se vayan presentando. Especialmente espero que este sea un tema que nos dé herramientas para abordar conversación en nuestro día a día, ya puede ser desde una perspectiva comercial, desde nuestra perspectiva del día a día, cuando vamos por cualquier pasillo, en la casa, en el trabajo, mejor dicho. Entonces, bienvenidos, vamos a empezar y me gustaría partir esta presentación con estos 4 puntos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Ustedes me van a ayudar un poco con eso. ¿En qué consiste la cuarta revolución industrial? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en la cuarta revolución industrial y hacia dónde vamos? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Para esto, André, me gustaría que les compartieras una encuesta y les voy a explicar la dinámica. El objetivo es que todos los asistentes vean estos 4 puntos y elijan con el que más se sientan identificados. Muy bien, veo que la ganadora fue la cuarta. El estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor es muy acertada, pero también la tercera, en segundo lugar, el arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que cuando son realizadas por personas requieren de inteligencia. Y muy cerca está la 2, el estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales. Tiene porcentajes muy cercanos todos, o sea, 35%, 26%, 26%. Y eso es precisamente el objetivo de este ejercicio, es que entendamos que la inteligencia artificial como tal no tiene una definición absoluta. Y en vista de que no tiene una definición absoluta, lo que sigue es que entre todos construyamos una definición, partiendo de lo que nos rodea. Ahí, entonces, lo que quiero es que tengamos en cuenta algo, y esto sí es muy orientado también a desmitificar todos los miedos que quizás los medios o el cine respecto a la inteligencia artificial. Hoy en día existen 2 tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial reducida o Artificial Narrow Intelligence, que es el nombre más común, y la inteligencia artificial general o Artificial General Intelligence. La inteligencia artificial reducida es la que conocemos en nuestro día a día, es la que nos ayuda a los procesos, es la que nos ayuda con nuestras vidas, nos facilita las cosas y es la que vemos mucho hoy en día en los medios. Vehículos autónomos, asistentes virtuales, identificadores de plagas en cultivos, modelos de recomendación, análisis para diagnóstico médico, en fin, son bastantes. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos la inteligencia artificial general, que esta es la que nos muestran las películas, esta es la que va a acabar con la humanidad. Esta inteligencia artificial, de una vez les digo, no existe, no existe. Entonces, para que dejemos de creer en Ultron de Avengers, o en Skynet de Terminator, o en Vicky en Yo Robot, esa inteligencia artificial no existe. Y no existe porque no tenemos la capacidad de cómputo, las máquinas, que puedan desarrollar estas ideas, ponerlas en práctica. Lo que sí se está dando ahora es que muchos están muy orientados a definir un marco regulatorio para que este tipo de cosas no se vayan a presentar. Y ahí es donde vemos en los medios a Elon Musk
a Bill Gates, a Mark Zuckerberg, todos teniendo conversaciones al respecto de qué es lo que ocurre con la inteligencia artificial, hacia dónde vamos y cómo tenemos que empezar a limitarla. Yo digo que la inteligencia artificial en este momento, muy personalmente, es una ayuda supremamente importante para todas nuestras tareas en el día a día. La otra, que casualmente para las películas siempre quiere acabar con el mundo, no existe. Y ahí entonces pasamos entonces a hablar de la inteligencia artificial reducida, que como tal es una rama de las ciencias de la computación, de muchas otras ramas que existen en las ciencias de la computación, que está apalancada por una serie de ramas teóricas y también una serie de ramas aplicadas. Las ramas aplicadas están involucradas con el machine learning, las teóricas sí son una serie de definiciones y conceptos que se están trabajando actualmente, pero el machine learning es lo que nos ayuda hoy en día con nuestras tareas. Y sin pensarlo, todos los días tenemos que ver con algoritmos de machine learning. Y aquí es donde ustedes van a comprender, a partir del entorno, cómo es que se desarrolla la definición de inteligencia artificial. Resulta que la inteligencia artificial como tal busca ser un símil o un análogo de cómo nosotros interactuamos con nuestro mundo de manera inteligente. Es decir, nosotros siempre a través de la percepción, a través de nuestros sentidos, tenemos interacción con nuestro entorno para sobreponernos a adversidades, para enfrentarnos a un hoyo en el camino, para pensar hacia futuro. Todo este tipo de cosas las hacemos siempre con nuestros sentidos. Y dos de los sentidos que más están entregando información hoy en día para los temas de inteligencia artificial son el oído, los órganos de los sentidos, el oído y la vista. Entonces, el oído apalancado pues de todo el proceso de comunicación que está involucrado, pues ya con el habla y con la escucha, y la visión también, pues con parte de escritura, cómo observamos los elementos que nos rodean, en fin, toda esta información se procesa a través de dos campos específicos del machine learning: el aprendizaje estadístico, que es el que vemos en el mapa, y el deep learning o aprendizaje profundo. Deep learning es el nombre más comercial hoy en día. Y el deep learning viene asociado a otro concepto muy grande, que son las redes neuronales, que en su principio, cuando se empezó a desarrollar todo este tema de la inteligencia artificial por allá en el año 50, en 1950, pretendía ser un análogo también de las neuronas, como están concebidas en nuestros cerebros. Ya después de mucho estudio, mucho análisis, los académicos se dieron cuenta que comparar estas redes neuronales con nuestro cerebro era irrisorio. Es decir, nuestro cerebro es muchísimo más complejo y nosotros podemos enfrentarnos a otro tipo de cosas de una manera mucho más inteligente. Sin embargo, el término comercial hoy es redes neuronales y se sigue utilizando. Y esa es la forma como funcionan hoy en día todos los algoritmos de visión artificial. Entonces, me gustaría, pues entendiendo ese concepto como de cómo interactuamos con nuestro entorno y que eso nos hace inteligentes, que viéramos estos videos. Son dos videos, uno enfocado hacia el procesamiento del lenguaje natural y cómo escuchan las personas, cómo escuchamos nosotros, y otro enfocado hacia la visión artificial. Good evening. Hello? Hello. Hi, I'd like to reserve a table for Friday the 3rd. Okay, hold on one moment. Mm-hmm. Okay. Hold on one second. Mm-hmm. So Friday, November 3rd, how many people? For two people. Two people? Yeah. What time? At 5 p.m. Okay. And your name? The first name is Daniel. That's Daniel. Okay. You're all set. Okay, great. Thanks. We'll see you next Friday. Okay, thank you. Bye. So, how can I help you?
Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Muy bien. Listo. Si este video no tuviera la traducción, la transcripción, si no tuviera los subtítulos, estoy seguro que ninguno de nosotros lograría entender quién es la persona y quién es la máquina. Y este video es un sistema que está desarrollando Google actualmente, lo presentó el año pasado, pues es posible que en los próximos meses hagan un lanzamiento oficial pues hacia los comercios, orientado hacia esta interacción por teléfono con los pequeños comercios que, digamos, no tienen un manejo de redes sociales grande, que toda su gestión la hacen a través del teléfono. Y sinceramente me parece impresionante, porque no es solo cómo interactúa con la persona cómo piensa que está interactuando con otra persona, sino también la inclusión de muletillas y de pausas que hace como en voz alta, tratando de organizar sus ideas para entregar una mejor respuesta. Esto ya existe, esto existe hoy. Entonces, el siguiente, este es orientado hacia la visión artificial.我认为呢，就是说，人们在生活当中呢，既有安全的问题，也有隐私的问题。但是当两者产生矛盾的时候呢，可能对于中国人来说，可能更侧重于安全，因为你没有了安全的，一切都没有。 Dos claros ejemplos de cómo el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento del habla y la visión artificial están ya interactuando en nuestras vidas. Entonces, a manera de conclusión, la inteligencia artificial es un análogo de nuestra inteligencia como seres humanos que busca relacionarse, interactuar con el entorno de la misma manera en que nosotros lo hacemos. Eso y no es más. Ya el resto de las definiciones, las cuatro definiciones que encontramos inicialmente y todas las demás definiciones que se están generando al respecto, son definiciones basadas en muchos conceptos de académicos que todas son válidas. No existe una definición absoluta para la inteligencia artificial. ¿En qué consiste la cuarta revolución industrial? Para que empecemos a unir estos puntos. Yo quiero explicarles en qué consiste la cuarta revolución industrial partiendo de un contexto histórico. Y acá también, pues digamos que no quiero entrar en conflicto con
algún experto en las revoluciones industriales pasadas, pero es motivo de debate los años en que se han presentado cada una de las revoluciones. De hecho, ahora no sabemos exactamente esta revolución, que me gusta llamar la revolución, cómo se está presentando. Pero lo mismo ocurre con la primera, la segunda y la tercera. Lo que sí tenemos en consenso es que pues, fue una convergencia de tecnologías en su momento que ayudó a que la productividad y los procesos y cómo la gente percibía su entorno y el mundo pues, fuera diferente. Empezamos con la primera revolución industrial, que pues claramente fue uno de los momentos en que la producción mecánica, la generación de vías ferroviarias y el vapor impulsaron increíblemente la industria. A partir de ahí se empezó a acuñar el término de las revoluciones industriales. Pasamos entonces hacia la segunda revolución industrial, que pues marco acá que fue alrededor de 1870, donde se habla de la producción en masa, la energía eléctrica, la llegada de la línea de ensamblaje, pues nos acordamos de don Henry Ford y todo su proceso y cómo ayudó a mejorar bastante estos temas de producción. Y ahora la tercera revolución, que fue alrededor de 1969, con la producción automatizada, electrónica, los computadores y algo muy importante, el Internet, que fue en los años 90. ¿Qué sucede? Como ya venían trabajándose todos estos conceptos de manera aplicada, pues también se venían trabajando los conceptos teóricos sobre lo que podía llegar a ser la inteligencia artificial. Toda la teoría y todos los académicos lo han abordado a partir de 1950, alrededor de los años 50. Imagínense todo el tiempo que ha pasado y que no ha podido o que no había podido verse materializado, porque no existían las capacidades de cómputo, no existía la información. Ahora estamos muchísimo más interconectados, estamos generando datos constantemente, y la cuarta revolución industrial es precisamente eso, es lo que estamos escribiendo ahora. ¿Qué ocurre? Que hoy también es motivo de debate si es una revolución industrial o es una segunda era de las máquinas. Hay varias personas, varios teóricos importantes, que afirman que esto es una revolución 3.1 y no una 4.0. Pero entonces acá me remito a Klaus Schwab, quien es el fundador del Foro Económico Mundial, que es un grupo de personas muy influyentes en el mundo que se encargan de debatir hacia dónde va el mundo, qué problemáticas hay, qué oportunidades hay. Y él, dentro de sus postulados, él afirma que debemos entender este proceso, esta industria 4.0, que es también otro de los términos acuñados, digamos que se parece un poco, pero no es lo mismo al término de revolución, cuarta revolución industrial, y también a la segunda era de las máquinas. Él dice, esta claramente está viéndose afectada por la velocidad a la que está creciendo. Esta definitivamente es exponencial, y es que ya la ubicuidad, la movilidad, los datos interconectados que nos permitió el Internet están entregándole a esto como, no sé, disparadores de cohetes para que esto crezca muchísimo. Y es que nada más tengamos claro este ejemplo. Tenemos desde la conectividad en los años 90 hacia el 2003 un conjunto de datos, y ese mismo conjunto de datos que se procesan en esas redes de ese entonces hoy se pueden procesar en un solo día. Entonces, es muchísima información, esto sigue creciendo, el día de mañana quizás nos encontremos con que toda esa misma información se procese en una hora, y así esto va a seguir creciendo. Ahora, la amplitud y la profundidad de esta revolución, ¿qué ocurre? Esto es un cambio que nos está afectando a todos como personas. Antes, digamos que para la tercera revolución industrial, con la llegada de los computadores, del Internet, de todo este conjunto, nos encontrábamos con que veíamos claramente que las computadoras nos iban a ayudar a hacer muchas cosas. Hoy nos enfrentamos con el temor de que la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, el blockchain, la nanotecnología, la computación cuántica, todos estos elementos son una amenaza para todos nosotros, y eso es lo que tenemos que sacarnos de la cabeza. Esto definitivamente es una ayuda para todos nosotros
si empezamos a entender lo que es la tecnología a nuestro alrededor. Nos está cambiando como personas. Ahora, el impacto en los sistemas. Todas nuestras estructuras sociales, políticas, económicas, se están viendo impactadas por estos temas, por todos estos temas. Y ese es el impacto grande que está generando. Todo se tiene que reinventar, todos nuestros sistemas con los que siempre hemos vivido y que han sido la fundación, como las bases para construir nuestra sociedad, están cambiando. Y eso claramente habla de que esto es una revolución. No podríamos hablarlo como una extensión de una tercera era de las máquinas. ¿Cómo está Colombia en Colombia, la región, digamos que Latinoamérica, hablando de estos puntos? Recientemente, para ser exactos, el 30 de abril aquí en la ciudad de Medellín se inauguró el Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Y es un centro apalancado pues, por el Estado y por varios y por alianzas público-privadas, que está también muy, muy orientado a ser una extensión de lo que el Foro Económico Mundial desea en el mundo. Este es el quinto centro para la cuarta revolución que se abre. Hay sedes en Estados Unidos, en China, y se me escapan los otros dos, pero fácilmente los pueden encontrar googleando un poco. Y este es el quinto, porque lo que pretenden es conectar y también incluir dentro del proceso toda la región latinoamericana. ¿Qué es lo que busca este centro? Primero que todo, pues hay cuatro retos evidentes. Uno de ellos es crear un marco regulatorio. Hoy en día tenemos miedo, y tenemos miedo porque no sabemos en términos de políticas de cómo va a funcionar el blockchain, cómo va a funcionar la inteligencia artificial. ¿Qué es eso de computación cuántica? Pues será que vamos a viajar en el tiempo, eso nos va a explotar en la cara. ¿Eso cómo se come? Necesitamos un marco regulatorio y también necesitamos capacitar a docentes y estudiantes, porque no se trata solo de que aprendamos a usarla, sino de que también aprendamos a explicar en qué consiste. Y para eso se están articulando todos los sistemas educativos del país, para que se empiece a hablar de una manera más natural sobre estos temas, que no se conviertan en mitos, de que la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad. Eso no va a pasar. Mejorar la infraestructura. Ya lo decía nuestro presidente de Pragma, Marcos Vélez, también. Nosotros tenemos una infraestructura de telecomunicaciones, estamos realmente interconectados y estamos trabajando para que esa infraestructura, esas autopistas digitales, autopistas de información, continúen creciendo. Entonces, estamos en proceso, pero hay que mejorarlo. Necesitamos más velocidad para procesar la cantidad de información que constantemente está llegando. Y algo también muy importante, apropiarse de las tecnologías. Existen muchos países en el mundo que hoy realmente continúan en la primera revolución industrial, no han llegado ni siquiera a la segunda. Entonces, este tipo de cambios que son muy, muy basados también en la parte cultural, necesitamos que empiecen a cambiar, necesitamos reinventarnos, redefinirnos y apropiarnos de las tecnologías. Hombre, qué miedo usar eso porque de pronto me pasa algo. No, usémoslo. Hay mucha gente, hay mucha información que está trabajando en el medio para que este cambio se dé. Ahora, tenemos esos dos puntos, la inteligencia artificial y tenemos la cuarta revolución industrial. Que les comentaba, la cuarta revolución industrial es la confluencia de muchas tecnologías. Entonces, tenemos computación cuántica, tenemos la inteligencia artificial, que ya lo hemos mencionado bastante, tenemos el tema del blockchain, que se ha mencionado mucho por el tema de las criptomonedas. Hay que tener claridad con esto, hay que entender también lo que es el blockchain, y esto es como un comentario personal, para que no caigamos en pirámides, porque se cae mucho en estafas por no entender qué es lo que está pasando con la tecnología. Y hay muchos otros temas que, de la cuarta revolución, que son bastante interesantes, quizás los podríamos tratar en otra charla. Y ahora, ¿cómo se conectan estos dos mundos? La inteligencia artificial y cómo se conecta la cuarta revolución industrial. Y se los pongo con esta simple frase.
La inteligencia artificial es el motor, pero necesita un combustible, y ese combustible son los datos. Entonces, podemos ver en el gráfico de la izquierda, tenemos likes de Facebook, 4 millones por minuto, tenemos 300 horas de video que se suben a YouTube por minuto, tenemos 51 mil descargas de usuarios de Apple. Todo esto está generando datos, y esto, en la medida que esa tecnología empiece a llegar a las demás personas, pues estos datos van a continuar creciendo, y eso va a entregar el combustible perfecto para la inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial empiece a procesar toda esa información, a que empecemos a trabajar con sistemas de visión artificial más eficientes, que sirvan, que nos ayuden, con sistemas de asistentes virtuales, en fin, con muchísimas cosas que nos pueden hacer la vida mucho más fácil, no solo en nuestros trabajos, sino también en nuestras vidas. Y aquí hay que ser claros en algo. Las revoluciones impactan, son cambios disruptivos en nuestras vidas. Entonces necesitamos prepararnos bien, entender por lo menos en qué consiste esto. Esto es lo que pretendemos con este tipo de charlas, con esta serie de charlas, para que esto no nos coja desprevenidos. Lo que tenemos que hacer es continuar preguntando, seguir indagando. Eso es lo que nos hace expertos, la inquietud y la respuesta. Entonces, así se conectan estos dos mundos, sin temores. Ahora, la perspectiva a futuro. André, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. Sí. Listo, la perspectiva a futuro. Partimos de dónde estamos y vamos hacia donde queremos llegar. Bueno, hay muchas oportunidades en el medio. Digamos que hay oportunidades en el sector financiero, como les muestro acá, en retail, en salud, en educación, en turismo. Hay muchísimas oportunidades. Y nada más veamos desde el sector financiero, análisis de riesgos y regulaciones, segmentación de clientes, administración de campañas para ventas y mercadeo, evaluación para valoraciones de crédito. También al interior de la compañía contamos con productos desde la línea de cero que nos ayudan demasiado con todo este tema de análisis de riesgo y que estamos trabajando para que se vuelva mucho más robusto como servicio y como producto para que pueda ayudarnos con este tipo de riesgos. El sector de retail, predicción y planeación de inventarios, motores de recomendación, segmentación de mercado y targeting, retorno de inversión, ciclo de vida de clientes. Ahora imagínense en el sector salud con análisis para ser asistentes en diagnósticos, con el turismo, para analizar vuelos, para analizar opciones de vuelos y todo este tema, estos temas. Esto sigue, oportunidades hay muchísimas. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque esto no es magia. Y acá me gustaría citar a un experto, a un reconocido experto en el campo, que es Andrew Ng. Él, dentro de todo el enfoque, toda la experiencia que tiene y ha trabajado con compañías y dentro de sus propias compañías y ofreciendo servicios de consultoría para otros, él habla de estos 5 puntos para poder apalancar una estrategia robusta de implementación de inteligencia artificial al interior de cualquier compañía. Inclusive esto nos podría ayudar en nuestras propias vidas. Y empecemos por el punto de ejecutar proyectos piloto para ganar momentum. Esto no es mágico. Y acá hay que tener y hacer claridad con respecto a algo. Los proyectos de inteligencia artificial no son cajas. No son cajas que creamos, las desarrollamos y las entregamos para que alguien las conecte dentro de sus sistemas. Sí, hay muchos temas de interoperatividad y de conexión, pero los modelos de inteligencia artificial tienen que estar aprendiendo constantemente, porque los datos pueden cambiar, porque los datos pueden crecer, pueden disminuir. Entonces, eso requiere mantenimiento y a eso se le llaman las iteraciones, el reaprendizaje, reentrenamiento. Crear un equipo especializado que atienda casos de inteligencia artificial. Esto es muy importante, porque si una persona está trabajando en diferentes aristas de cualquier compañía y no tiene tiempo para enfocarse en este tipo de proyectos que también requieren muchísima experimentación, entonces
Eso dificulta mucho el crecimiento de las compañías en este sector de la inteligencia artificial. Brindar amplia capacitación, esto nos aplica para todos los frentes de nuestras vidas. Desarrollar una estrategia de inteligencia artificial, aprender de los errores y aprender también de las victorias y de las derrotas, porque puede que salgan cosas muy bien, puede que salgan cosas muy mal, pero siempre velar por una comunicación efectiva con las personas, no solo con nuestros clientes, sino explicar y tratar de entender que lo que se está tratando de implementar es casi un ente vivo. Y pues discúlpenme los puristas del lenguaje, pero esto tiene que estar entrenándose, así como un niño pequeño al que le explicamos qué es tal cosa, un balón de fútbol, y el niño se le olvida y vuelve y le pregunta al papá, y de esa manera el niño al final entiende muchísimo más rápido que estos sistemas, claro está, pero entiende en qué consiste eso, que es un balón, y acá que es un sistema de inteligencia artificial. Establecer mecanismos de divulgación, tanto internos como externos. Es muy importante que todos estemos en la misma página, que todos hablemos el mismo lenguaje. Para eso damos estas charlas, para eso tenemos también una comunicación al interior de las empresas, y tenemos que entender esto cómo se come, la verdad es esa. Entonces, estos son los cuatro puntos que nos regala el profesor Andrew Ng, y de esa manera, pues entonces concluimos. Yo creo que pues debe haber un par de preguntas, André, para que me ayudes. Y dejo de compartir. Claro que sí. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Creo que no soy la única que quedó como, bueno, queremos más, queremos conocer mucho más porque es un tema demasiado interesante. Entonces creo que la primera pregunta me voy a atrever a hacerla yo, aunque tenemos por aquí unas, igual les recuerdo en la parte inferior, pueden enviarnos sus preguntas que tenemos 20 minuticos para responderlas, así que podemos conversar este ratico. Juan, me gustaría que nos contaras a grandes rasgos y dentro de lo que podemos contarle a las personas, ¿en qué proyectos hemos trabajado en Pragma o qué testeos hemos hecho en cuanto a esta inteligencia artificial? Incluso, pues, si podemos nombrar clientes, bueno, y si de pronto no lo podemos hacer por confidencialidad, pero me gustaría como que me contaras un poquito sobre eso. Bueno, André, la pregunta es un poco compleja, pues precisamente por los temas de confidencialidad, pero no ahondando mucho en los detalles, pues nosotros hemos trabajado fuertemente con temas de chatbots, de procesamiento de lenguaje natural. Hemos trabajado con temas de visión artificial, hemos trabajado también con temas del machine learning desde una óptica más estadística para generar modelos predictivos, modelos de recomendación. Yo creo que esos han sido los frentes que hemos abordado. De todos hemos aprendido bastante y yo creo que eso también se ve reflejado en la calidad de los productos. Bueno, Juan, mil gracias. Tenemos entonces por aquí varias preguntas. Nos dice Luis Restrepo, ¿la computación cuántica nos pondría en un escenario de inteligencia artificial general? Bueno, esa pregunta es muy interesante, en especial porque continúa con el tema de ese ámbito especulativo. Podríamos decir que sí, pero también podríamos decir que no. ¿Y qué es lo que pasa? La computación cuántica en este momento no tiene la capacidad, digamos, computacional para involucrarse con los temas de inteligencia artificial. Inclusive para desarrollar cosas tan simples como podríamos ver un algoritmo de machine learning pequeño. ¿Qué es lo que ocurre? La computación cuántica es una tecnología totalmente diferente a la computación como la conocemos actualmente. Es como hablar de una vela y un bombillo. Ambos nos dan luz, pero son cosas con desarrollos técnicos muy diferentes. Podría ocurrir, pues hablando en términos de cómo están construidos los algoritmos de computación cuántica que se basan en puntos más probabilísticos, de la misma manera la inteligencia artificial también trabaja de una manera muy probabilística, que en algún momento tengan una convergencia, puede pasar, pero cualquier persona que en este momento diga que eso va a ocurrir está
claramente especulando y eso pues puede traer más terror que alivio. Bueno, tenemos otra pregunta, Juan, y nos dice, creo que es una pregunta muy puntual, Miguel Ángel Maya, ¿existen avances en inteligencia artificial aplicados a la caficultura? Muchos. Qué buena pregunta. De hecho, en el campo agroindustrial hay muchos avances. Digamos que con los que más he tenido contacto ha sido con los temas de plagas, pero también está como los temas de para recoger el café, por ejemplo, en qué momento se debe recoger, por qué, en qué condiciones está el grano. Sí, hay bastantes adelantos frente a esto porque es claramente una necesidad. Bueno, Sebastián Campo nos dice, Sebastián o Campo, perdón, ¿cómo toman las decisiones desde la inteligencia artificial por tendencia? Si es así, ¿qué ocurriría si las tendencias cambiasen a una velocidad mayor a la que puede responder el sistema? Es una pregunta bastante interesante porque de hecho en alguno de nuestros proyectos nos encontramos con una situación similar. Digamos que las condiciones eran muy cambiantes y todos estos sistemas necesitan entrenamiento. Y ese entrenamiento pues parte de una información histórica. Entonces, si esa información histórica llega a un punto en que deja de ser confiable, el sistema se tiene que reentrenar y se tiene que reentrenar muy rápido y con un gran volumen de datos. Es decir, si venimos recolectando información de 5 años, información histórica, y en el último año cambió abruptamente el sistema, necesitamos hacer que ese último año las condiciones se equiparen con esos 5 años que tenemos de información histórica. Existen métodos para abordar este tipo de problemáticas y es una problemática que se presenta mucho hoy en día en temas de inteligencia artificial. Pues ahí ya hablamos de data augmentation y cosas así, pues modificamos en parte la información que tenemos para generar datasets o conjuntos de datos muchísimo más robustos para alimentar los sistemas. Pero sí, claro, eso es un punto que aún la inteligencia artificial está tratando de controlar. Bueno, nos pregunta Juan Burgos, cuando se habla de inteligencia artificial en chatbots, ¿me puedes explicar brevemente en qué consiste exactamente? Bueno, brevemente, existen muchas formas de desarrollar chatbots. Pues básicamente lo que hacen es entregar, si es una conversación hablada, lo que hacemos es, hablamos con un sistema, el sistema traduce esa información que está escuchando, palabras, y ese texto ya con análisis estadístico, con aprendizaje estadístico, pasa a unas etapas en las que ya se procesa. Entonces se analizan unos conjuntos de datos, se revisa cuál debería ser la respuesta más apropiada y esa es la solución que se entrega a grandes rasgos. Como te digo, existen muchos sistemas de chatbots, muchos creados con diferentes algoritmos de machine learning. Y pues si necesitaras conocer alguno, pues acá también te podríamos poner en contacto con las personas adecuadas para que te expliquen mejor. Gracias, Juan. Nos pregunta Andrés Castro que si de pronto hay una ruta de aprendizaje definida sobre este tema. Rutas de aprendizaje hay bastantes. Pues ya digamos que plataformas, y pues acá pues de pronto voy a hacer algo de publicidad, pero sí me parece que todos deberíamos estar en la misma página. Plataformas como Coursera, plataformas como Platzi, están marcando paths, rutas de aprendizaje que nos permiten a todos hablar el mismo idioma. Las rutas existen, son muchas. Ahora, identificarlas siempre requiere de un proceso de mentoría. Entonces, que alguien que haya pasado, que haya sido doliente de todo ese proceso, nos indique cómo le fue con estos caminos y qué decisiones tomó, cómo abordó esas situaciones. Porque ahora el mar de información que hay hablando de inteligencia artificial es grandísimo, es muy grande. Bueno, Sebastián Ocampo nos dice, para el manejo de los datos que se incluyen en un sistema de inteligencia artificial, ¿qué herramientas estadísticas se pueden utilizar?
Sebas, yo te cuento que sí, herramientas estadísticas se utilizan, pero esto es muy orientado a la estadística como tal. Los algoritmos de inteligencia artificial casi que los desarrollamos, utilizamos frameworks ya preconstruidos y también utilizamos el desarrollo, digamos que a la medida, esa es la palabra. Entonces, ¿qué tecnologías estamos usando? Estamos utilizando Python, estamos utilizando TensorFlow, PyTorch, estamos utilizando herramientas de IBM, de Google. Como tal software estadístico, no te sabría decir, pero sí estamos utilizando un conjunto de herramientas bastante grande para esto. Bueno, César Moncada nos envía una pregunta bien interesante porque aquí ya nos metemos con el tema emocional y dice, ¿podría reemplazar un modelo de inteligencia artificial a una persona en el tema de operar con acciones o divisas, etcétera? Y de esa forma aislar las emociones que tiene una persona. Esto tiene una única respuesta y es sí. De hecho, el trading algorítmico ya se está presentando. Es bastante discutido, digamos que en el medio. Y eso es lo que está ocurriendo. Está operando sin emociones. Entonces, esto ya se está dando. Bueno, y muy similar a esta nos dice Sebastián que si es verdad que para el 2020 el 80% de los clientes preferirían comunicarse con un bot. Bueno, pues todo esto parte también del terreno especulativo. No sabemos qué va a pasar en el 2020. Quizás tengamos una inteligencia artificial un poco más robusta dentro del ámbito de la inteligencia artificial reducida. Pero mientras los bots nos sigan llamando por teléfono y nos pregunten cosas que para luego decirnos que no nos escuchan o que tenemos problemas para hacernos entender o que nos entiendan, los bots no van a pasar de ahí. Yo creo que por eso la apuesta de Google se está volviendo cada vez más fuerte en términos de entrenar muy bien el sistema de los bots para que la interacción sea un poco más natural, con que se vuelva un poco más natural y los bots empiecen a entender la necesidad del cliente al otro lado de la línea o al otro lado del teclado. Eso va a ser supremamente importante. No sabemos si sea en el 2020 o en el 2022, en el 2030, pero eso tiene que ocurrir, claro que sí. Bueno, y Luis Correa nos dice, ¿qué herramientas recomiendas para hacer pruebas piloto en una empresa de mediana de manufactura? ¿El departamento de sistemas puede comenzar con algo? Sí, el departamento de sistemas puede comenzar con algo y también el departamento operativo pueden empezar con algo y es volver normalizar mucho las condiciones de la compañía. Es decir, todo esto se basa en aprendizaje y para que el aprendizaje esté apalancado por una base, esa base tiene que estar muy, digamos que muy estática. El proceso tiene que estar muy claro y muy bien entendido para que todos estén realizando ese proceso de la misma manera y el sistema pueda aprender a partir de ese proceso. Eso es lo más importante y yo creo que eso también hace parte como del marco normativo al interior de las organizaciones, y es que se estandaricen todo ese tipo de procesos. La gente dice, no, ¿para qué voy a cumplir este proceso si me lo puedo saltar por acá y llegar más rápido? Sí, pero después eso no te va a ayudar para tu productividad, o sea, la productividad de la compañía. Eso es un punto muy importante. Una vez se tenga toda esa normalización del proceso, ya se empiezan a analizar las condiciones. Me imagino que para la empresa de manufactura los sistemas serían un poco más de visión artificial. Y ya en ese punto, las condiciones también. Hay que hablar de temas de iluminación, de temas de posición, de temas de desplazamiento. Pues se hacen unos análisis un poco más concisos dependiendo del sistema y la fábrica como tal. Y ya a partir de ahí se sacan unas conclusiones y unos puntos por trabajo. Bueno, Juan, y gracias. Nos pregunta Gabriela Rivero, ¿qué herramientas o elementos de inteligencia artificial aplicarían para las entidades bancarias? Como herramientas, digamos que yo creo que todas las que mencioné hace un momento, los frameworks con los que trabajamos y las plataformas que ya tienen software
bastante robusto construido para esto. Pero las entidades bancarias, las entidades financieras en realidad tienen muchos puntos por trabajar en este sentido, sobre todo en aspectos como Machine Learning. Y eso es lo que está logrando que las entidades financieras estén creando divisiones de inteligencia artificial al interior. Ya nada más estamos hablando de que los bancos al interior de los bancos en Colombia están creando divisiones específicas de inteligencia artificial muy orientadas también a estos puntos de los que habla, de los que nos habla Andrew, y es tratando de entender cómo funcionan sus sistemas, cómo son sus procesos y cómo pueden trabajar con ellos y con toda la información que recopilan diariamente. En términos de herramientas, mi respuesta sí sería como las que existen en el mercado hoy en día. Pues uno que otro gallito que se le dé con algún toque a la medida. Bueno, nos dice Alexander Rivera. Hola Juan, ¿qué piensas de la robot que se creó llamada Sofía y esto cómo lo ves en el futuro? Sofía, eso es un desarrollo muy interesante. Digamos que esa es mi percepción personal. ¿Qué está haciendo Sofía? Sofía está llevando un mensaje, no la están llevando de paseo por los países. De hecho, estuvo en Medellín hace poco, también en una universidad importante. Y lo que pretende Sofía es llevar un mensaje, y es un mensaje como de paz sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Funciona con unos algoritmos bastante robustos de procesamiento de lenguaje natural. Y es eso, pues es un robot que la están llevando a diferentes vitrinas para que hable con la gente y la gente se humilde también con lo que está viendo enfrente. Eso es lo que pienso. Bueno, entonces creo que tu respuesta va a ser bien compleja ahora que te voy a dar esta otra, porque es como la otra cara de la inteligencia artificial. Nos dice Juan Betancourt, ¿qué respuesta darías desde el marco regulatorio de capacitación a eventos como los accidentes de los Boeing 737 MAX, donde claramente la inteligencia artificial jugó un papel protagónico en la causa de la tragedia? Que el marco normativo se tiene que ajustar, eso es muy evidente. Y se tienen que hacer más pruebas, es decir, los sistemas de inteligencia artificial, y lo hemos visto ya en diferentes medios por los vehículos autónomos, que esto ya no va a ser un avión que, pues claramente el despegue lo realiza un piloto, pero que también puede ser realizado directamente por la inteligencia artificial, pueden cometer errores. Es muy duro que se tenga que cometer el error para que el sistema cambie, el sistema regulatorio cambie y la normatividad cambie, pero se tienen que tener más controles. No podemos llegar con las buzzwords de qué bueno, la inteligencia artificial nos va a cambiar el mundo, salir a abrazarla y llevarla cogida de la mano para todos lados sin antes entender esto cómo funciona. Y eso es lo que está ocurriendo con nuestros dirigentes. Nuestros dirigentes no tienen claro qué está pasando en el mundo con la cuarta revolución industrial. Y es a lo que le apunta el Foro Económico Mundial, y de esa manera están tomando decisiones desde el desconocimiento, orientados por gente que quiere que esto ocurra, pero que no está buscando que ocurra de la manera más sana posible. Por eso todos debemos entenderlo, el marco regulatorio se está creando, precisamente eso es uno de los puntos fuertes que se va a abordar acá en el Centro para la Cuarta Revolución, y pretende ser también un faro de luz para todo el espectro latinoamericano, para que todos empecemos a trabajar juntos en ese marco regulatorio. Bueno, ya para finalizar con estas dos preguntas, Yadir Acosta nos dice, ¿cómo ves la usabilidad de la inteligencia artificial para ayudar con el transporte público en Colombia? Hay muchas oportunidades, Yadir, en este aspecto, en especial porque nuestras ciudades deben convertirse en ciudades mucho más inteligentes. De hecho, así es una prueba. Hay unas pruebas en diferentes ciudades con software supremamente robusto de empresas muy grandes que están buscando mejorar estos temas de movilidad, modificar como los tiempos de los semáforos, modificar, entregarle a los usuarios interconectados con el sistema rutas alternas,
que ya no dependan, por ejemplo, de Waze, de Google Maps, sino que sea la misma ciudad la que le entregue la información a los usuarios. Temas de movilidad, pues tan simples como la movilidad sostenible. Hay mucho por explorar. Yo podría tener acá muchísimas ideas, falta es que se empiecen a aplicar y se empiecen a desarrollar de la manera correcta. Perfecto, Juan. Y por último, una pregunta general, nos dicen, ¿cómo se puede emplear inteligencia artificial en la vida cotidiana? ¿Cómo se puede emplear inteligencia artificial en la vida cotidiana? De hecho, ya lo estamos haciendo. Cada vez que interactuamos con un algoritmo de Netflix, cada vez que damos un like, cada vez que subimos información a las redes, ya hay muchos algoritmos que están pendientes de nosotros y nos hacen como recomendaciones. No sé si lo han notado, que en ocasiones uno entra en algún lugar sin pensar que está autenticado con su usuario a una página y ya Facebook lo único que le muestra a uno es toda esa información. Todos esos son algoritmos de inteligencia artificial que sin pensarlo están tratando de ayudarnos a hacer la vida más sencilla. Si estoy buscando unos zapatos y me salí de la página, no los encontré en Facebook, ¿qué te va a recomendar? Muchos zapatos. Para que mires a ver de esos cuáles son los que más te gustan. ¿Cómo podemos usarla en nuestras casas? Hay asistentes, por ejemplo Amazon de Alexa, Siri de Apple. Hay muchos asistentes que nos están ayudando con esto. El Internet de las Cosas, que no sé por qué se me pasó mencionarlo durante la presentación, pero el Internet de las Cosas es supremamente preponderante. O sea, tiene un papel muy importante también en la cuarta revolución industrial, y es cómo interactuamos con las cosas a nuestro alrededor, que están conectadas, interconectadas a Internet, que están conectadas a los datos y nos están ayudando a hacer la vida mucho más fácil. Bueno, Juan, entonces creo que no siendo más, te doy las gracias por resolver todas las inquietudes, por tu participación en este webinar con este tema tan interesante. Te esperamos para una próxima ocasión y aprovecho para invitarte para que profundicemos en muchos de estos temas. Y a ustedes muchísimas gracias por la asistencia, por conectarse esta mañana, por estar aquí presentes. Les recuerdo siempre que los webinars se los enviamos a los correos electrónicos y también los publicamos en nuestra web en Academia Pragma. Perfecto, entonces, Juan, muchísimas gracias a todos. Igualmente, gracias y... Muchísimas gracias a todos los asistentes y pues espero que nos veamos pronto para una siguiente charla bien interesante. Claro que sí, gracias. Chao, chao a todos, que estén muy bien.